Los usuarios de WhatsApp y Facebook e Instagram han reportado la caída de estas redes sociales en la tarde de este viernes, probablemente debido a la incalculable demanda y actividad que el confinamiento está generando en estas plataformas. En torno a las 23 horas de anoche se experimentaron serios problemas de conexión. Sin embargo, de momento la compañía no ha explicado cuál fue la causa de los problemas, que afectaron a muchos usuarios a nivel mundial. En menos de una hora, el error parecía estar resuelto. Según el portal Dawn Detector, los problemas más comunicados fueron que no se podía ni enviar ni recibir mensajes y que no conectaba. En el caso de la caída de WhatsApp, en Facebook e Instagram, los usuarios afirmaban que no dejaban subir fotos o ver las propias fotos, que había problemas de conexión, que la página no abría o que se desconectaba la sesión de usuario y debías volver a poner nombre y contraseña para acceder. También daban problemas los stories. Durante aproximadamente una hora, las tres aplicaciones no funcionaron a plena capacidad, tanto en la versión web como en la versión app, lo que imposibilitó a los usuarios interactuar con amigos y familiares con normalidad. Según los mapas de Dawn Detector, el fallo se ha concretado en Europa principalmente, pero también se han visto afectados países de toda América y algunas zonas de Asia y Australia.